Bienvenidos y bienvenidas a los Animal Awards, los premios de la música más importante según yo. Pues nada, aquí estamos muy felices. Bueno, afortunadamente me bancan. Estamos muy felices de presentarles la segunda edición, el segundo año consecutivo. Muy extrañamente, nuestras ediciones de los Animal Awards van en conjunto con los años 2021, la primera edición, 2022, la segunda. Y esperemos estarlos acompañando muchos años, porque al final ustedes son los que hacen grande a la música que nosotros premiamos. Correcto. Como ustedes saben, a nosotros nos gusta el mainstream, nos gusta la música que mueve masas y nos gusta sobre todo la música que ustedes ponen en los charts. De acuerdo. Entonces, pues, vamos a hablar hoy de la primera categoría, que es una muy importante, la categoría de... Categoría de canción del año, que me parece que es, a ver, para mí es la categoría más importante, porque es esa canción que movió tanto los corazones de las personas, que pues es considerada, según nuestro criterio, la canción del año. Y hablando del criterio un poco que queremos, o que vamos a tener en cuenta, es un poco cuáles han sido las canciones grandes, ¿no? Las más grandes del año, las que han logrado capturar una gran cantidad de audiencia en Latinoamérica, en el mundo hispano, de los artistas pues que pues hablan español básicamente. Y también un poquito entendiendo ese feeling de calle nuestro, de ver qué pasa en redes, de ver cuál es ese vibe, porque no solamente es un asunto de números, sino nos tocaría que poner básicamente el álbum de Bad Bunny y de Piapa, sino también entender un poquito cuáles son esas canciones adicionales que emocionan, que de pronto también son muy grandes a comparación del tamaño del artista. Sí, exacto. Eso hay que verlo. O que la expectativa. Sí, o que cuando el artista es grande, son canciones que igual sorprenden dentro del catálogo del artista, que igual se vuelven canciones que son muy importantes para cada uno de los artistas que las sacan. También entonces, vamos a resaltar que aquí es del mundo latino, ¿no? Como sí, lo que impacta el mundo latino. Sí. No vamos a hablar de Harry Styles, no vamos a hablar de The Weeknd, no vamos a hablar de ellos. El resto de la vida. Nos quedamos al resto de la vida. Es del mundo latinoamericano, habla hispana, y los nominados son... Y bueno, primer nominado a canción del año 2022 es La Bachata de Manuel Turizo. Oh, gran canción. Este tema es enorme. Estaba perfectamente, podría ganar. Perfectamente podría ganar. Es un tema enorme, creo que como que, ahora aparte es bachata, ¿no? Como que un tema tan grande bachata, hace rato que no pero lo veíamos. Pero no es bachata pura y eso no lo hace más pura, interesante. No es pura, sí. ¿Cierto? Hay algo que es muy interesante con respecto a la bachata y es que la bachata tiene un revival como cada 5 años y se pegan 2, 3, 4, 5 temas de bachata y cada vez que existen estos booms como que de nuevo la industria de la música latina vuelve a volcar sus ojos hacia la bachata y vuelve a haber un interés, digamos, a partir de la bachata, del éxito de la bachata de Turizo, pues muchas otras personas se interesaron en lanzar bachata. También como parte de este revival, pues estuvo Bebé de Camilo, estuvo Monotonía de Shakira. Entonces, pues es la bachata de Rosalía con The Weeknd, que bueno, pues fue antes que estas, pero esta terminó consagrándose como la gran bachata de estos últimos años. Sí. Y pues bueno, claramente tenía que estar acá, un tema enorme. No, espera, ya para atrás. No, que ¿qué quieres decir de la bachata? Hay un puntico adicional y es que acá con esto hablamos de, digamos, Manuel Turizo había tenido una Lady Como Tú y era su gran joya de su catálogo. Y uno dice, difícil superar esas grandes canciones, ¿sí? Como que lo logró. Y lo logró con la bachata, entonces pues... Para que lo tengan. Bueno, en segunda nominación tenemos a Rosalía con Despechá, una canción que fue inevitable para todos nosotros, por lo menos los usuarios de las redes sociales. Y en cualquier lado, la verdad, Despechá salió en cualquier parte. Otra bachatica ahí, creo, ¿sabe? Creo que es el tema... Es un merengue. Pero es otro género, pues, bailable. Otro género dominicano. Sí, otro género dominicano. Creo que es el tema de Rosalía... En solitario, que más grande va a ser de todo su catálogo. Sí, puede ser. Estoy casi seguro, sí. Y pues entiendo que Rosalía es una de las artistas más importantes de Latinoamérica y de estos últimos años. Claramente ese tema tenía que estar acá. Y a ver, Motomami, no es que le haya ido mal, pero este tema fue el que básicamente nubló todo Motomami. Sí, este tema que después tocó meterlo en el Motomami Plus, o no sé cómo se terminó llamando. Y pues ya fue como la recopilación, pero ese tema no pertenece a Motomami, no de entrada. No. Lo cual es curioso, porque pertenece pues fue el tema más grande. A la edición extendida. Hay algo que es bien interesante de estas dos canciones y es ver cómo los géneros dominicanos últimamente han florecido a través de intérpretes que no son dominicanos. Sí, que también pasa pues como en estas dos canciones y ha pasado también en cuestiones de dembow dominicano, que me parece algo que es bien interesante de analizar y es por qué estos géneros dominicanos, cuando son reinterpretados por alguien que no pertenece a esos géneros, pues... Gusta también. Gusta tanto, sí. Bueno,
tercera. Ojitos lindos. Es que estoy aquí, podría ser la final. De Bad Bunny. Final, a ver, uno de los temas más pegados de su álbum, sí, la verdad, una canción junto a Bomba Estéreo, los compatriotas colombianos de Bomba Estéreo, que dieron como el equilibrio perfecto entre una canción urbana, una canción playera, una canción romántica, una canción que va en el mainstream, en el alternativo, mejor dicho, que coge absolutamente todas las esquinas. Y fue de las que mejor le fue el álbum, ¿no? Y yo creo que es el tema más dedicado del año, lo cual, pues sin duda, la vuelve una canción que tiene que estar acá como ese gran tema dedicable del año. Y uno vio, ¿no?, los conciertos de Bad Bunny y todo el mundo casándose con esta canción. Y eso sí o sí la vuelve una canción muy especial en la historia, porque va a ser una canción con la que miles de personas se casaron, conocieron a sus parejas, qué sé yo. Y pues aparte los números, pues la avalan. Y pues en un año que dominó el Un Verano Sin Ti de Bad Bunny, pues esta es la gran canción de amor dedicable de ese álbum. Sí. Entonces pues su éxito es... La puedo poner en un spot especial. Bueno, Envolver de Anita, una canción que se fue global gracias al challenge que hizo Anita, ¿no? Aprovechando muchísimo. Del año pasado, ¿cierto? Es una canción del año pasado, pero se pegó a finales este también. Sí. Se pegó pero a finales del año pasado, sí, no la alcanzamos. Vamos a valerla porque Awards. Este año fue que ocurrió el fenómeno. Totalmente. Entonces, pues bueno, nada, fue una canción enorme que pues ahorita seguiremos hablando más de ella, de pronto en otras partes. Me Porto Bonito, siguiente canción. Bad Bunny, su álbum, es el, ¿no? Es el tema más grande del álbum de Bad Bunny. Increíble. Es el tema más grande a nivel, por lo menos, de streaming. Creo que era, no sé, tal vez no era tan esperable, ¿no?, que se volviera el tema más grande. Acaba de llegar a 1,000,000,000 de streams hace nada, hace un par de días. Chencho es como el rey Midas del reggaetón. Todo lo que toca, que reggaetón. Todo lo que toca la gente ama. Es increíble. Ama el flavor, y con Bad Bunny que también todo lo que toca ama. Entonces, y segundo tema nominado aquí del álbum, Un Verano Sin Ti. Continuamos. Provenza de Karol G. Karol explorando un sonido nuevo, un sonido que nosotros al principio lo llamábamos mucho como house urbano. Hablando con Obi, donde nos dijo que era un poco más como afro house pero digamos que toda esta nueva tendencia de Obi es bastante más suave de lo que nosotros llamamos house urbano. Sí, pero es que en ese momento cuando salió Provenza no teníamos como identificar eso. Eso en ese momento no. Entonces, se le tenía un nombre. Pues nada, una canción con sonidos renovados. Una canción con sonidos diferentes y una canción que se fue lejísimos. Baby, y ayudó muchísimo para la transición de marca de Karol G, ¿no? De acuerdo. Eso fue el último como que tuvo el pelo azul, ¿no? Bueno, Una Noche en Medellín. Tema increíble. Como yo estoy. El tema más odiado por los productores musicales y el más amado por la gente. Un tema que la verdad, a ver, uno escucha esto en crudo y uno dice... Esto puede que no funcione, ¿sí? Porque pues es un tema que de pronto no está a los estándares así técnicos, de lo más alto de la industria. Pero este tipo de temas simplemente se meten en el pueblo, en la gente. Es lo que llaman, no los puede sacar. Y para mí este tema es un clásico ya. Es lo que llaman un earworm. Desde el beat, desde las melodías. Esto demuestra cada vez más que las condiciones técnicas no son tan importantes como las condiciones creativas en sí mismas. Sí, yo siempre he dicho que las condiciones técnicas son como un vehículo que sirve para... quitar barreras, ¿sí? Para que el tema se escuche mejor en diferentes sitios, etc. Pero al final lo que termina valiendo es lo que hay detrás de todas esas condiciones técnicas. Y una canción que le haga sentir cosas a la gente, que pues en este caso pues es un mood mucho más como de divertirse. Sí, fiestero. Y finalmente aquí en esta primera parte tenemos Cómo Dormiste de Rels B, ¿no? Es el tema más importante de Rels B en su carrera, uno de los artistas pues más relevantes en estos últimos años, que mezcla un poco ese asunto alternativo urbano, y esa es muy su esquina. Y este tema, pues la verdad, rompió todo cuando salió. Recordemos lo que habíamos dicho. Se volvió loca cuando salió este tema. Al principio, analizarlo todo en contexto. Y la verdad es que Rels B es un artista que ha jugado mucho más con el alternativo, como dijiste tú. En este caso, se mezcló no solamente un excelente tema con un gran songwriting y una buena producción, sino también una estrategia de marketing impecable, ¿no? Con Lali Espósito. Funcionó muy bien y pues la verdad la gente amó la canción y pues a día de hoy siguen esos charts. Sí. Y bueno, vamos con nuestra segunda parte. Con nuestra canción número 9, Lazo, Ojos Marrones. Aquí tienen al primer soldado de esta camada animal en creer en esta canción. Desde que la escuché, me encantó. Me parecía que rompía los oídos absolutamente. O sea, una canción con un coro claro, repetitivo, dedicable, despechito. Está Lazo con su fórmula, ¿no? Sí. A ver, este creo que es el tema más grande de Lazo, indiscutiblemente. Y lo pone ya en una mirada como mainstream. Porque Lazo claramente ya tenía fans, tenía mucha audiencia, había logrado como construir una carrera realmente sólida, no solamente a través de hits, sino a través de darle, sacar muy buena música, ser muy coherente.
pero le llegó el gran tema, como que lo hizo de verdad, como catapultarse a unos nuevos ojos en el mainstream latino. Y pues, siendo que en un mundo latino tan reggaetonero, que esto esté acá es muy importante. Es una de las canciones más grandes del año, que sea una canción que de pronto sea un poquito más de instrumentos reales y batería, otro tipo de groove. Como que me parece muy válido que tengamos esto y me gusta ver otros exponentes haciendo otras cosas que también pueda llegar a esos números. Absolutamente. Digamos, yo que soy tan entusiasta del reggaetón y siempre lo he sido, como que también para uno es importante la riqueza musical en cuanto a variedad. Digamos, ahorita que ha estado todo tan monopolizado por Bad Bunny, pues es refrescante que existan otros sonidos dentro del panorama. Sí, lo que hizo Lazo fue increíble. Por otro lado, tenemos aquí Mami de Becky G y Karol G. El junte femenino del año, ¿no? Brutal, increíble. Se fue a la shit y yo creo que hubo algo muy importante con esta canción y fue pues todo el asunto que pasó después de la ruptura con Anuel. Esa partecita ahí que es como la dedicatoria, que no te cambian por algo mejor ni, por, ni tampoco por algo más rico. Eso fue a la mierda y todo el storytelling que había detrás de esta canción creo que fue muy importante para que se volviera una de las canciones del año. Y pues el junte femenino de las G's, de las Real OGs, ¿cómo se llamaban? Como decía Becky, ahí es muy importante. Que nos quedaron debiendo el videíto en el que se tomaron esas fotos, sí, ¿no? Ese existió. Eso le resta un poco. Sí. Eso le resta un poco a que esta canción sea la número uno del año. Pero bueno, continuamos. Lo que era de Rauw Alejandro con Bray y con... Y con Liano, con Liano. ¿Con Liano? ¿Sí, Liano? Sí, porque Liano es el que hace el verso de... linda vez se me dio puti. Sí, sí. Ese tema, pues, es el más representativo del nuevo álbum de Rauw Alejandro, yo creo. Como es un gran tema. .40. Una gran canción, esa pegada hasta en la esquina. La gente se volvió loca y, pues, ahorita que se está acabando el año y la gente quiere fiesta y quiere un poquito enloquecerse, pues, fue un muy buen tema para cerrar y también para abrir, pues, su álbum. Y claramente, no sé, como que normalmente las canciones de Rauw Alejandro tienen muy buen performance en TikTok, ¿no? Entonces, está, pues, ha tenido eso y ha sido uno de esos grandes hits de Rauw Alejandro este año. Bueno, tenemos otra vez aquí al Conejo Malo con Titi Me Preguntó. Canción que no era una apuesta obvia, ¿no? No era como la forma obvia donde uno entiende que Bad Bunny va a pegar un hit, pero lo pegó. Sí, la verdad, yo siempre... La gente se enloquece con siempre he sido amante de esta canción. Yo creo que es impresionante. Yo creo que es de las canciones con las que la gente más enloquece este año. Sí. Todo el mundo. Y no se genera como un, no sé, un fervor especial como en las personas... Bueno, continuamos, Nick. Hey More de Ozuna y Fade. El Fercho que ha tenido un año increíble, ha tenido un año insuperable hasta ahora para su propia carrera. Sigue yendo para arriba y Ozuna con un comeback después de que vimos que tal vez sacaba unos temas que no estaban como tan a la pepa, como que no sacaba hits hace rato. Vuelve con Monotonía de Shakira, vuelve aquí con Fade y rompiendo El Negrito Ojos Claros, una canción que a pesar de que salió hace poco ha performado bastante bien en Top 50 Global y en términos, sigue creciendo impresionante. Y en términos de popularidad como que se suman dos exponentes muy importantes, sí. O sea, Fade que viene para arriba como con todo ese culto, con todo ese asunto, momentum. Y Ozuna pues que tiene su reconocimiento, las credenciales, exacto. Claro. Creo que eso va a ser el tema más grande de Fade en streaming por lo ahora menos. Sí. Creo que lo va a hacer, o sea, se va a convertir y pues Fade es uno de los artistas del año, entonces claramente tenía que estar aquí Haymore. Hablando aquí de Shakira ahorita, el tenemos comeback. Te Felicito, su comeback, junto a Rauw Alejandro, una canción acompañada además de un contexto muy importante. Sí, yo creo que ahí, a ver, es muy importante tener presente pues lo que pasa también a nivel cultural con las canciones y no se puede desligar, y es pues que obviamente, a ver, la relación de Shakira es algo que era muy importante a nivel como de la cultura. Y pues en el momento en el que empezaron a pasar todas estas cosas, lánzate Felicito. Ahí creo que no se había como hecho públicamente el anuncio, como si ya pasó después cuando lanzaron Monotonía, pero esto fue como el primer asomo. Batacazo y asomo estaba, de estaba eso. Todo caliente en ese sí, momento. Estaba todo estaba pasando y sacate Felicito y chao. Y se fue a la mierda. Bueno, la Bizarra Music Sessions del señor Quevedo, de este artista, este artista canario, ¿cierto? Canario. Este artista canario que pues ya estaba perfilándose como una de las grandes promesas del urbano español y pues lo invita a Bizarrap, que siempre ha sido una vitrina para este tipo de artistas, y pues llegan a una canción, a un himno de verano. No, es un himno. Nada que hacer. Demasiado grande. Y que recuerda tal vez un poco a esas grandes canciones coreables de Black Eyed Peas. Que alguna vez alguien, yo le leí a alguien como, esto es como una canción de Black Eyed Peas en español.
y se pone uno a pensar y un poco sí, o sea, tiene el asunto rítmico del rap, tiene un asunto EDM, tiene todo este asunto de este coro súper épico, súper cantable, coreable, como que uno se imagina perfectamente un estadio cantando. Y así sucedió, ¿no? En España uno lo veía, digamos, en verano, la gente loca con esta canción, y algo que me impresionaba mucho era ver Bad Bunny acaba de lanzar su álbum, el artista más grande, indiscutible, a nivel de números en streaming. Está rompiendo. Pero había un tema que superaba ese álbum de Bad Bunny. Todos los temas del álbum fueron superados por este. Y este era, el tema de Bizarrap con Quevedo, que bueno, se convirtió en un himno ya pues para la historia. Y finalmente tenemos Desesperados de Rauw Alejandro y el señor Chencho Corleone. Chencho, lo que hablábamos, has demostrado que tiene esa voz que la gente ama en el reggaetón, que tiene como ese cochinito. La gente, realmente el flavor de Chencho le gusta mucho. Y pues se une con Rauw Alejandro, una canción que también había salido el año pasado, pero se terminó de pegar, fue este año. Había lanzado, no sé, salió por ahí en diciembre, noviembre, muy finalizando, no se había terminado de pegar. Pero ya este año concluyó y como que dio la vuelta entera. Y pues creo que es uno de los temas más importantes de lo que fue Viceversa, ¿no? De Rauw Alejandro. Pero bueno, teniendo en cuenta los últimos 16 canciones nominadas, la canción del año 2022 según nosotros es la Bizarrap Music Sessions número 52 de Bizarrap y Quevedo, claramente. Que para mucha gente esta canción se llama Quédate. Sí, sí, se llama. Así le llaman en España. No, pero es como, no, ¿cuál es su canción más importante de la historia? No, Bizarrap Music Sessions. No, y ya, a ver, nada que hacer. No hay mucho que hablar acerca de esta canción. La verdad es que los hechos hablaron por sí mismos. Hay que hablar de, en primer lugar, el impacto cultural que tuvo. Un chico de Canarias, de España, donde nuevo, la música, que nadie conoció. Nuevo, donde la música española es tan compleja traerla como al resto de Latinoamérica y todo ese tipo de cosas. Rompió barreras con un género que no es el género obvio, que no es el género que está pegado en este momento en el mundo, en Latinoamérica, ni en el mundo tampoco, como un EDM porque más clásico. Sí, es como un EDM realmente, muy chispun, pero tiene que ver con el reggaetón como actual. Tercer lugar, también en el contexto de una Bizarrap Music Session, que pues es muy importante decirlo, como que todo el mundo siempre tiene los ojos muy encima, y venía además muy reciente, por ejemplo, la Bizarrap de Paulo Londra, que era como la más esperada, un montón de cosas, y Quevedo se quedó con la atención absolutamente. Sí, yo creo que era algo que tal vez la gente no iba a venir de una Bizarrap Session, y era como que se pudiera tener una canción tan grande salida de una Bizarrap. Total. Y de hecho mucha gente pues como muy OG fan de Bizarrap, en su momento fue como, no, muy comercial esta canción, pero bueno, pues así fue comercial que la escuchó el mundo entero, y creo que el mismo Bizarrap y Quevedo como que no se lo terminan de creer incluso que les haya pasado este fenómeno. Pero fue tan global, hijo de puta. Increíble, fue global, como decía, ¿no? Serge, la única canción que superó todos los temas del álbum de Bad Bunny, además en tiempo récord, ¿no? Porque salió después, los alcanzó, sí, y los superó, se fue global, ya DJs alrededor del mundo la tocan, incluso gente que no habla español la canta, cuando salimos a las discos, incluso la repiten 2-3 veces, la gente se enloquece, la respuesta es impresionante, y además, que no es un dato menor, también ayuda a poner como la banderita, de la guía del sonido que está llevando Quevedo hoy en día, ¿no? Sí, eso es cierto. Sí, y también como que establece como, a ver, como que estos géneros están gustando mucho, ¿sí? Total. Como que toda esta mezcla del urbano con los sonidos electrónicos. Sí. Y esta canción es un muy buen reflejo de esto que está sucediendo. Pues ya lo vimos de pronto el año pasado con canciones como Duckity, y este año pues de pronto con el álbum de Mora y con otro montón de canciones que empiezan a perfilar eso como el sonido de la nueva era, por decirlo así. Total. La nueva tendencia. Pero bueno, lo importante aquí no es lo que pensamos nosotros sino ustedes, así que déjenos abajo si están de acuerdo, si no, ¿quién habría sido la cuál habría sido la canción ganadora de este año? ¿Quién nos faltó ustedes nominar también? También aquí estamos súper pendientes, y no olviden suscribirse a su canal, canal de los amantes y las amantes de la música. Recuerden que los queremos, las amamos, y desde Bogotá, Colombia, yo soy Nick Melo. Yo soy Pop Machine. Acá, y esto fue todo. No se vaya. Yo quiero invitar a la gente. Miren, todos ustedes están acá porque aman la música, son amantes de la música, y los quiero invitar al Discord de Animal Life. El Discord. Donde la idea es que nos podamos conversar entre nosotros, que se arme una discusión, que podamos conseguir otros amigos también a través del internet que también amen la música, así como yo, así como ustedes al otro lado, y así como Nick y como Serge. Y pues por ahí los estaremos esperando. Les dejamos el link por acá abajo en la descripción, y pues allá nos encontramos. Chau, pues. Chao. Chao.